Yo me llamo Paca Blanco y soy una pobre energética. La pobreza energética ya nos pilla a muchas familias que parecía que no nos iba a coger, pero que nos ha cogido de lleno. No he recibido cortes de suministros porque cuando me veo apurada, que me veo apurada, pues le pido ayuda a mi familia y me dan para pagar el recibo de la luz, me lo prestan. Si conseguimos que este invierno exista una moratoria donde no haya desahucios y no haya cortes de suministros, pues vamos a impedir que haya menos muertos, menos enfermos y muchos menos calamidades de todo tipo. La moratoria lo que va a hacer es todo el invierno intentar que no haya cortes de luz, de agua, de gas, que no haya desahucios, con lo que todo esto en plena pandemia me parece un genocidio, así de claro. Todo lo que veníamos avisando de que si nos cortáis el agua y la luz va a haber muertos, ya están los muertos encima de la mesa. Entonces yo creo que se deberían de plantear que realmente hay una población desprotegida, una población vulnerable a la que no se le puede cortar los suministros ni echarles de sus casas, y menos en plena pandemia. Que en este país hay emigrantes, desahuciados, refugiados, y que todos somos personas, y que tienen que tener en cuenta a las personas, que hay unos derechos humanos, que por favor se den cuenta que la gente a la que tienen sin luz, sin agua y sin gas, son seres humanos. Y una vez que reconozcan esto, ya podemos hablar de lo que quieran.